de la gallega. Leyendas. Truquitos de cocina. Efemérides. Paseos. Curiosidades. Hola, ¿cómo están amigos queridos del Rincón de la Gallega? Acá estamos en vivo nuevamente, otro miércoles más. ¿Cómo están queridos? Bueno, a ver si acá me está saliendo todo bien. Sí, tengo todo en verdecito, así que vamos a seguir. Ahí la tenemos a Grace, Graciela Noemí. Hola, Gra, ¿cómo te va? Gracias por estar. Bueno, Gra, ya que estás ahí, me tenés que decir si me escuchás y me ves bien. ¿Sí? Porque si hay algo que yo pueda hacer desde aquí, arreglar, lo que sea, solucionar, lo puedo hacer. ¿Sí? Yo siempre pido eso porque, obviamente, que si no... O sea, cuestión de que le hable al aire. Bueno, ahí veo que en el Face estoy saliendo. Bien. Así que bueno. Ahí está Mirta Martínez. Hola, Mirtita. ¿Cómo estás, Mirta? Bueno, ¿qué tal? ¿Me estás viendo ahí? ¿Estás recepcionando bien? ¿Estás escuchando? ¿El volumen qué tal? ¿Lo ven? ¿Está bien? Porque hoy cambié, como habrán visto, cambié la presentación un poquitito, actualicé un poco. Y además, un fondito musical, acá con una musiquita, una cumbia. Se las voy a poner un poquitito más fuerte, a ver si les gusta. ¿Les gustó? Ahí está. Ahí bajé el volumen. Bueno, espero que les haya gustado. Baila mi cumbia. Es un tema musical de YouTube. Así que ya se los digo, es un tema libre. Así que el que le gusta esas musiquitas, bueno, ahí tienen para escuchar. La buscan en la biblioteca y ahí tienen todo. Para utilizar para videos, para un montón de cosas. Gracias, Aurelio. ¿Cómo estás, Aurelio? Hola, Patri, llegué casi justo. Justito llegaste, a tiempo. No te has perdido nada. Yo estoy... te veo muy bien, dice Mirti. Gracias, Mirti. Y se escucha perfecto, me manda ahí un corazoncito. Bueno, eso es lo fundamental. Es lo que me interesa a mí, porque obviamente... Si no, esto que hago no sirve para nada, no serviría, Bueno, como verán, a ver, aguárdenme un segundito que voy a utilizar el celular. Esto es en vivo, solamente un segundo y ya comienza el programa, Un momento. Porque saben que hay que ayudarse un poquito con el celular también. Porque al utilizar... yo, otro programa, ¿qué sucede? Ahí está, ahora sí, acá estoy. Un momento. Bien, ahí vamos, ahora sí. Al utilizar otro programa, hay cosas que no salen porque, bueno, no todo es perfecto. Para que sea perfecto, hay que tiki-taka, pagar. Y bueno... Justamente es lo que trato de hacer, no pagar. Bueno, acá los tengo a mis amigos, ahí parece que está Luis, que lo veo a Luis Castro.
que me ha mandado un corazoncito. Mónica Galatola. Hola, Moni, ¿qué tal? Porque hoy tenemos un invitado especial, gracias ahí a los contactos de Moni, Roberto Robi Di Stefano, y que en el bloque Momentos Musicales, que hoy lo voy a inaugurar. Así que no se lo pierdan, porque va a estar este gran cantante, aparte de director de la FM 91.7 Espacio, buena persona. Bueno, él es cantante, hace shows, muy, muy lindo, está en todos lados, porque estuvo en Crónica, está en todos los programas, en radio, le hacen notas, por todos lados, por el mundo, anda en Australia. Bueno, es tremendo, así que acá me mandó un saludo y los voy a compartir con ustedes. Aparte de hacerles ver un videíto que hizo en el programa de Crónica con el tema el hit, azúcar, pimienta y sal. Así que espérense un momentito, ya va a venir. Gracias, Mónica, me dice, no, por favor. Elizabeth Patricia Relique, hola, voy a ver qué onda tu programa y encima llego para los extremos. Bueno, espero que no sea la última vez. Elizabeth, es un programa corto, no es un programa larguito y trato de mostrar algunos audiovisuales, bueno, unas cositas. Para entretenernos, ¿sabes qué? Más que nada nosotros, poder charlar. Acá podés comentar, charlar lo que quieras, que yo, estamos acá, nos escuchamos todos, nos tiramos ideas, bueno, lo que quieras. Gracias, amigos. Bueno, gracias ahí a todos. Ya está. Luisito me manda un muñequito que está escuchando música. Sandro Marcelo Gamarra, de Gusto. Hola, Sandito. Hola, amiga. Extrañaba tu programa. Uy, bueno. Y a vos te extrañamos. Pero sí, yo vi que pusiste que no tenías celular, algo así. Así que, bueno, vamos. Estamos de nuevo acá. Grande, mi amiga Esmeralda. Jorgito Tronqui, gracias Jorgito, gracias por estar ahí. Jorgito, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, en la FM 91.7 Espacio, El Tribuno, el mejor periodista, escúchenlo, yo sé por qué se los digo. Gracias Jorgito, bueno, espero que la pasen bien. Bueno, esto es lo que te contaba hoy, vos te sacaste una foto con un dinosaurio allá en la costa, qué sé yo, y yo estoy acá, como verán en el fondo, rodeada de bicharracos. Bueno, ¿por qué? Porque hoy es el Día Internacional de la Tierra. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué ponemos de fondo? Bueno, algo que tenga que ver. Eso que ven ahí, es un video que después, al final del programa, en el chat, les voy a dejar todos los links de YouTube, de los videos que utilizo yo en el programa, ¿sí? Porque es para, en agradecimiento a la gente que los hace, que trabaja para eso, y es para agradecer, ¿sí? Porque uno también está utilizando parte del trabajo de los demás, del laburo, iba a decir, sí, del laburo, es laboro, en italiano es laboro, así que hay que entrar, ponerles un me gusta y ser agradecido. Bueno, eso que ven de fondo son es un video que en 10 minutos resume las eras geológicas de la Tierra, el planeta. Está bueno, muy interesante, la verdad que sí. Así que bueno, hoy en el Día Internacional, que bastante macanas le estamos haciendo, pero bueno, espero que se encuentren bien, que se cuiden, que se sigan cuidando, ¿sí? Porque es la única vacuna, cuidarnos, el que puede, no salir tanto, lo indispensable, porque hay muchos que tienen que salir a trabajar. O sea, la vida va a tener que seguir, pero con todos los cuidados, porque las pandemias siempre fueron así, así que esperemos que ahora con todos los estudios que hay, la ciencia, podamos tener una pronta cura, una pronta vacuna. Así que si no por el momento, cuidarse lo más posible y bueno, no tenerle miedo, sí, respeto, porque el miedo paraliza y no nos deja hacer nada y hay que seguir viviendo,
¿sí? Así que respeto, cuidarnos con todo lo que nos dicen a full. Bueno, gente, Gladys Noemí Villalba, ¿cómo estás, Gladys? Mimi Luque, ahí me muestra un dinosaurio. Gracias, Mimi, gracias por estar, muchas gracias. Bueno, muy bien, amigos, vamos, continuamos. Veo que se está viendo bien, sale todo en verdecito, ¡perfecto! Bueno, pues voy a mostrar, vamos a las efemérides del día de hoy, ¿sí? Ahí estamos, en el bloque apenas ayer. Bueno, muy bien, amigos. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy se celebra en nuestro país el Día del Trabajador de la Construcción. Ahí están los muchachos trabajando. Y les digo, por ahí van a escuchar algún ruido, alguna cosa rara, porque acá están los muchachos trabajando al lado de casa, del vecino. Están, no sé, pelándole las ventanas de madera. Qué chusma, ¿no? Bueno, pero yo veo todo, chicos. ¿Qué quieren? Subo a la terraza y vemos todo lo que hacen los demás. Así que por ahí escuchan algún ruido de máquina, de qué sé yo. Bueno, ya saben que son los muchachos que están ahí trabajando. Muchas felicidades a todos los trabajadores de la construcción. Un 22 de abril de 1779 se funda la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a manos de don Francisco de Viedma, marino español, explorador de la costa patagónica argentina. Así que saludos a los amigos viedmenses. Así se dice, hermoso lugar, hermoso Viedma. Un 22 de abril de 1892 se funda la ciudad de Santa Rosa, actual capital de la provincia de La Pampa. Un besote a todos los santarroseños. Y por último, desde el 22 de abril de 1970 se celebra el Día Mundial de la Tierra. Su promotor fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien instauró ese día para crear una conciencia sobre los problemas de superpoblación, contaminación, conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Al final de hoy, el programa de hoy, no tengo una leyenda ni un cuento, pero sí hice un audiovisual. Audiovisual de El Día de la Tierra con un poema. Es un poema infantil, lindo, pero es un poema. Muchas gracias, amore mío. Hola, hermosa muñeca. La pucha, es demasiado. Gracias. Claudia Rivas, hola Claudita, ¿cómo estás? También está viendo el programa. Gracias. Miren, me estoy ayudando con el celular, ¿eh? Por eso bajo la vista. Aquí tengo una mesita, ¿ven? Es una mesita manual. Porque yo no tener que andar estirando el cogote y mirando cámaras, tengo la computadora abajo, aquí. Y aquí arriba la mesita. Bueno, son explicaciones. Son cosas que tienen que ver con la cámara, la qué sé yo, la iluminación y todo eso. Para que salga más o menos bien. Más o menos, porque tampoco la pavada. Corralón Express. Hudson lo está viendo. Gracias, Corralón querido. Y ahí le mandamos un beso a todos los empleados de la construcción.
compartan este video, corralón querido, Quizás algún día puedan ser auspiciantes. Nunca se sabe, nunca se sabe. Gracias, gracias, de verdad, gracias de verdad. Bueno, gente, ya vimos las imágenes. Ahora vamos a los recuerdos de la infancia. Y hoy vamos a recordar, no se olviden que en un ratito, Robby solo. Momento, ya viene el momento musical. Siempre yo recuerdo algún personaje de dibujitos animados, alguna película. Bueno, algo que pueden ver hoy en YouTube, por ejemplo, es Mi familia es un dibujo. ¿Se acuerdan? Es una comedia. Pero vamos, a ver, ¿qué dice mi familia es un dibujo? Yo les comento así para el que no lo sabe o no lo vio. Fue una comedia dramática, familiar, es comedia dramática. Televisada por Telefe entre los años 1996 y 1997, para luego en 1998 cambiar el nombre a Dibu, ¿sí? Simplemente Dibu. La dirección estuvo a cargo de Carlos Olivieri y Alejandro Stueser. La serie, para el que no la vio, contó con el protagonismo adulto de Germán Kraus, Estela Mariclosas y Alberto Anchar. ¿Se acuerdan de Alberto Anchar? El Alberto Anchar hacía el papel del camión atmosférico en los Campanelli. ¿Se acuerdan? Bueno, se me cayeron los documentos, chicos. ¿Qué va a ser? Y el protagonismo infantil, infanto juvenil, porque había chicos y jóvenes, adolescentes, de Marcela Klosterboer, Facundo Espinosa, Andrés Ifani y Juan Vitali. La trama, ¿se acuerdan? Se centra en el cambio que va a tener la familia, cuya madre, quien está embarazada, dará luz a un niño dibujo animado, llamado Dibu, por supuesto. Los integrantes de la familia reaccionarán al nacimiento del niño de diferentes maneras. Con el tiempo, la familia aprende a vivir con el niño animado, pero deben ocultárselo a ciertas personas por seguridad. En YouTube, busquen Mi familia es un dibujo. Y ahora vamos a ver un pedacito, ¿sí? ¿Para qué? Para recordarlo. Vamos.
Muy bien, gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Mi familia es un dibujo. Y bueno, búsquenlo en YouTube y vean los capítulos ahí para divertirse, ver algo distinto, porque, bueno, qué sé yo, uno se puede distraer aunque sea un ratito. Así que, a veces, igualmente, por lo menos a mí me pasa. Yo a veces vuelvo a ver las cosas 10 veces. La misma película. A ver, ¿qué nos dice acá? Jorgito. Como que tenemos pocos problemas y vos te traes los dinosaurios. Besos, Galle. Y sí, es verdad, es verdad. Qué barbaridad, estos dinosaurios. Esto, la culpa es de los dinosaurios. Es todo culpa de ellos. Hola, Galle, soy el Colo. Estoy con el celular de Mirta. Hola, Colo, Colito, querido. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Espero que no te aburras y que no sea la última vez. Elsa Coronel. Hola, Elcita, mi vecina querida. Ya continuamos y ya viene Robby solo. Van a ver, ¿eh? Momento musical. Hola, Galle. Soy el Colo. Hola, Patri, muy lindo. Por lo menos noté un poco de alegría. Hermoso escucharte. Felicitaciones, besos. Gracias. Bueno, Elcita. Bueno, se trata de eso, ¿viste? De tratar de pasar un ratito lindo. Porque si no, imagínate que toda pálida, todo negativo. O sea, el cerebro. Después volvemos. ¿Eh? Después volvemos a lo mismo. Que va a ser, lamentablemente, una situación muy fea la que estamos viviendo. Pero bueno, mientras que podamos nuestro cerebro, no sé, cambiarlo un poquito, bueno, aunque sea, le viene bien, le viene. Digamos, por la salud mental más que nada, chicos. Mirta me dice, bueno, Mirta no, es el Colo. Yo lo veía, gracias Galle por traerme lindos recuerdos. No, por favor, por favor. A mí me gusta también hacer estas cosas porque, bueno, uno, qué sé yo, va, para divertirnos un ratito. Ana María Fernández, hola Galle, hola Anita, gracias, gracias. Muchas gracias por estar, gracias, gracias, gracias a todos. Bien, bueno, a ver. Susana Flores, hola Susi, acá me ayudo con el celular, ¿eh? Así que disculpen si bajo la cabeza, no es que, es que tendría que tener todo ahí a mano, así un pantallón tremendo, pero bueno, no se puede. No se puede hacer todo, todo junto. Continuamos, ¿eh? ¡Ay, Alicia Alzugaray! Gracias, Alicia, un besito grande por estar. Por eso me ayudo acá. Chicos, les explico por qué. Vamos de vuelta, para que ustedes sepan que estoy con dos programas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? No me muestran la gente que está viendo. O sea, me muestra solamente lo que escribe en los comentarios y no los que están viendo el programa. Entonces, por eso uso el celular también, porque aquí sí les muestra quiénes lo están viendo al programa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque quiero saludarlos a todos, chicos. No, no, bueno, ¿qué va a hacer? Esto es así. No me quiero perder de saludarlos. En fin. Acá me dice, soy Mirta. Bien, cambió. Cambió el celular. Bueno, Mirtita, gracias, gracias por estar. Bueno, gente, vamos a saludar a todos los que cumplen años hoy, como siempre, el ritual del Rincón de la Gallega y el feliz cumpleaños. Hoy cumplen Estela Valdés, Javier Flores y José Vieira, mi amigo José Vieira. Un beso para todos y aquí el saludito de El Rincón. Muy bien, muchas felicidades, va a ser un cumpleaños distinto porque obviamente con los celulares, con todo, acá ya tuvimos uno, el de mi hija, y bueno, todo
No se pudo hacer las reuniones que uno hace, pero bueno, hay que pasarla lo mejor que se pueda. Así que muchas felicidades y un beso grande para todos los que cumplen años hoy. Francisca Ramos Rentería. Hola, Francisca, gracias por estar viendo el programa. Espero que te guste. Ya lo viste vos, ya estuviste. Roberto Fresero. Hola, Roberto, querido vecino del alma, de años. Hola, me pone Roberto. ¿Cómo estás, Robertito? Gracias, gracias por estar. Bueno, les recuerdo, los que están entrando más tarde, sí, porque el programa empezó a las 4, después pueden ir a mi muro y pueden ver el programa grabado. Y si no, pueden retrocederlo ahora también y ver desde el principio. Como quieran, ustedes. Bueno, gente, vamos al bloque nuevo. ¿Cuál es el bloque nuevo? Momentos musicales. Los momentos musicales del Rincón de la Gallega. Y hoy con un invitado especial, Roby Solo. Roberto Roby Di Stefano. Ahora se los voy a mostrar. Vamos a dar una breve explicación porque me ha mandado un saludo, así que los voy a compartir con ustedes, vamos a compartir un lindo momento musical, van a ver divertido, así que se los recomiendo. De final tenemos el cuento, el poema hoy y después nos vamos y los dejo solos, tranquilos. Bueno. Roberto Roby Di Stefano, llamado artísticamente Roby Solo. Es un gran amigo, aparte, cantante. Uno de los directores de la querida FM 91.7 Espacio. El otro director es Daniel Garrucci, que le mando un beso enorme a los dos. Tiene su club de fans, Roby. Está dirigido por nuestra amiga Mónica Galatola, que está por ahí viendo el programa. Así que gracias, Moni. Un beso grande, un beso grande. Búsquenla ahí a Mónica Galatola y además al club de fans de Roby. Entren a su canal, al de Roby, y bueno, van a ver todos los temas musicales que tienen, las entrevistas que le hicieron. Y bueno, déjenle, por supuesto, un saludo a Roby, ahí en su canal. Y miren todo, escuchen todos los temas musicales que tiene. Gracias, Roby, querido. Entonces, vamos a los momentos musicales del Rincón de la Gallega. En primer lugar, con el saludo de Roby. Y luego, el tema azúcar, pimienta y sal. ¡Vamos! Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Roby Solo o Roby Di Stefano, como quieran llamarme. Quiero saludar en especial hoy a Patricia. Patricia Esmeralda, a la gallega, con ese gran programa que en estos momentos me puse en un rinconcito para mandarle saludo al Rincón de la Gallega. A la gallega que nos entretiene todos los miércoles, que habla de la superluna rosa y que habla de un montón de cosas hermosas y las cuales entretiene a todo el mundo. Así que, querida Patricia Esmeralda, te mando un beso, un besote grande, grande, grande. Cuídate con esta pandemia. Cuídense todos los que nos están escuchando. De quien les habla, Roby Solo. Los quiero un montón. Patricia, hermosa, adelante con El Rincón de la Gallega. Roby Solo. A ver, palmas. Azúcar, pimienta y sal. La quiero.
mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar, sin rata caminar, así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como sol en la piel. Soy feliz a mi manera, me gusta que me quiera así como es. Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así, así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como un sol en la piel. Soy feliz a mi manera, me gusta que me quiera así como es. La quiero difícil como es, con su mundo diferente. ¿Qué importa su mundo al revés? Sin que cambie fácilmente. Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así, así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal. Ahí estamos, gracias Robby, querido. Muchas gracias por estar. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Azúcar, pimienta y sal. Nos divertimos un ratito, ¿eh? No digan que no, ¿vieron? Ahí está. Después lo buscan en YouTube, Robby Solo, para todos ustedes. Gracias, Robby, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en los momentos musicales, en el estreno de hoy, del Rincón de la Gallega. Gracias, Robby. Gracias por el saludo. Muy, muy lindo. Amigos queridos. Ah, muy bien. Acá veo que están bailando todos. Lidia Salazar. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Isabel Fernández. Linda tarde, amiga. Besos, nos dice Lidia. Gracias. Sí, qué bueno, dice Lidia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Elsa Coronel, ahí muñequito que se mueve todo. Gracias, gracias por estar a todos. Bueno, amigos queridos, se termina el programa. Entonces nos vamos al poema que les hice hoy. Es un poema infantil, pero es para toda la familia. Para homenajear al Día de la Tierra, ¿eh? Así que vamos a ver qué nos dice Clemente y pasamos al poema. Un cacho de cultura, la 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 la. La tierra, cual niña inquieta, por el cielo anda girando, junto a su amiga la luna,
vienen y se van charlando. Ella es nuestra única casa. Tiene millones de años y en un tiempo fue habitada por enormes dinosaurios. Hoy la habitamos nosotros y la estamos ensuciando. Parece que poco a poco se nos ha ido enfermando. Por eso es que yo pido basta de contaminar, para que nuestro planeta se pueda vivir en paz. Aquí estamos de nuevo. Bueno, espero que les haya gustado el poema. Nuestra casa se llama el poemita este, dedicado a la tierra querida, que tanto nos da y que tantas cosas malas que le hacemos, ¿no? Bueno, gracias de mil amores, espero que les haya gustado el programa. Y acá me están diciendo de todo. A ver, vamos a leer, voy a leerle los mensajes porque ya está, ya se termina el Rincón de la Gallega. ¿Vieron? Bueno, estuvimos un ratito juntos y bueno, lo que uno trata de hacer es pasarla bien, despejarse un poco. Así que espero que, no sé, que les haya gustado lo que uno hace humildemente. Mónica Galátola me manda acá, por ejemplo, muchas manos que aplauden. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Patricia, por todo, ¿no? A vos que hiciste ahí el intercambio que hiciste con Roby ahí, que mandó saludos, el club de fans. Gracias a vos, Mónica, muchas gracias. Elcita dice, coronel, genia, Patri, nos alegraste el alma. Gracias, seguí así, nos hiciste bailar un rato, besos y abrazos. Bueno, gracias, me alegro. De eso se trata, de eso se trata. Natalia Verónica y su tarde, noche, amor. Sí, todos los sábados y el gauchito Gil. A todos los gauchitos, peregrinos de Berazategui, un besito. Hola, saludos, Patri, gracias por la compañía. Gracias a vos, gracias por estar. A ustedes, gracias. Que así sea, dice Lidia. Es tan lindo nuestra tierra. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, hay que seguir cuidando y en lo posible tratar de no agravar más la tierra. Porque ya lo que está, cuesta revertirlo. Pero bueno, tratar de no agravarlo más y tener más controles sobre muchas cosas, en realidad. Que eso también cuenta, no tener controles sobre las fábricas y todas esas cosas que sean, porque todo es necesario, las computadoras que tenemos, los celulares, todo es material que sale de la tierra, pero bueno, se necesitan controles. Gente, qué lindo, che, la verdad, ay, hermoso, estoy mirando acá. Muy bien, ya están todos los amigos. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias por estar. Te esperamos el miércoles, dice Moni. Claro, por supuesto. Vamos a ver el miércoles que viene qué nos traemos. Gracias, gracias a ustedes por estar. Ya saben, el loguito del programa. Cuídense para cuidar al otro, ¿eh? Y bueno, a seguir y vamos. Con fuerza, con todo, puñito para arriba. Gracias, gente. Nos vamos. Gracias, 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 mil gracias. Esto fue El Rincón de la Gallina. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Besos, amigos.